Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sección que he decidido abrir en 2022. En este año me he propuesto abrir una pequeña sección de noticias jurídicas, de cuestiones que se vayan publicando, ya sea por ejemplo en el área o en la sección de la prensa de la Suprema Corte de Justicia, o algunas cuestiones relevantes que salgan en el diario oficial de la Federación o en algún otro medio de carácter nacional o local que tengan noticias jurídicas. Y pretendo hacerlo de algunas maneras diferentes en lo que quizá obtenga un poco de equipo para poner pantalla verde y todo este tipo de cuestiones, pero... He decidido abrir esta sección y el tema del día de hoy tiene que ver con algo de una nueva elección. Bueno, ya, no, no tanto como elección más bien, sino eh, ya la ratificación y la toma del cargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, la licenciada Loreta Ortiz Alf. Y me gustaría traer a colación lo que dice la nota de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto ya tiene, ya tiene un par de días, que fue del 4 de enero de este año, y me gustaría comentarlo. Tengo. Voy a poner la nota de este lado y. Y yo creo que esta sección es muy interesante porque vamos a poder comentar temas de actualidad, temas de interés que, pues, yo creo que le van a hacer de bastante curiosidad e interés a los abogados, a los que estudian leyes, en general, a cualquier tipo de persona. Y bueno. Eh, la nota dice así, tiene fecha del 4 de enero de 2022 y dice en sesión solemne del Pleno de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, presidente del alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, impuso la toga magisterial e hizo entrega de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva ministra Loreta Ortiz Alf, con lo que el Pleno Alto... Tribunal contará por primera vez desde la reforma constitucional del 94 con la participación de cuatro ministras. Fíjense que este tema es interesante. El hecho de que haya mujeres participando en la Suprema Corte, el hecho de que, bueno, sí, se abran espacios tanto para mujeres como para hombres, sí, eso debería de darse por sobreentendido. O sea, de hecho, en lo personal, a mí se me hace todavía un poquito irónico que en pleno 2022 se nos haga la noticia, así como que, ¡guau! ¡Qué impresión! que haya cuatro ministras en la corte, porque cuando la gente hace demasiado escándalo eh, diciendo, vean qué bien está, con eso están estigmatizando a las mujeres todavía. O sea, lo están viendo como algo anormal o atípico que las mujeres participen de una forma importante en la vida pública de este país. Yo creo que al contrario, es algo que debería de darse ya por sentado. Claro, hay que seguir luchando para que haya equidad. Sobre más que igualdad, equidad. Porque seres iguales no hay en este universo, yo considero. Entonces, la verdad de las cosas es que es muy importante que, que entendamos que este tema de la equidad de género tiene que ser algo ya sentado. Yo, si me preguntan la verdad, prefiero o que fueran puras mujeres, pero capaces y honestos, y honestas, o que fueran puros hombres, pero capaces profesionalmente y honestos, a que fueran 50 y 50 de incompetentes. Eso no nos sirve de nada como sociedad. Por eso no se dejen engañar nunca por este tema de las cuotas de género y ese tipo de cuestiones. Luego continúa diciendo la, la nota. Eh, al darle la bienvenida, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a nombre del Tribunal Pleno, dijo, ministra Loreta Ortiz Alf, la recibe a usted la Corte de la Autonomía Personal, la Igualdad Material y la Justicia de Género, la Corte del Combate a la Discriminación Histórica y Sistemática, la Corte que desconstruye los estereotipos explícitos e implícitos basados en cualquier forma de marginación o exclusión la Corte Protectora de los Derechos Humanos de las Mujeres y de las Personas Gestantes, la Corte que resguarda la libertad de expresión y la diversidad cultural que conforma este país, la Corte que ha reconocido la autonomía de las personas con discapacidad y de las personas pueblos y comunidades indígenas, la corte que escucha los reclamos sobre el deterioro medioambiental, una corte que apuesta por los derechos humanos, aún en escenarios de contienda y tensión social. A ver, me llama la atención la redacción que ustedes eh, que es, pueden estar viendo de este lado. En primera, creo que deberían de haber usado puntos y comas para separar, eh, para separar ideas y este aún no lleva acento, porque aún con acento significa todavía y aún sin acento significa inclusive y creo que aquí quisieron decir inclusive pero bueno más allá de la mala ortografía que tiene esta nota que vean cómo ellos hablan de una igualdad yo yo sostengo públicamente que nunca nadie va a ser igual a otra persona. Porque miren, todas esas personas que proclaman por la igualdad de derechos y eso, pues están diciendo que tú eres igual a un criminal y que tú eres igual a una persona que comete cualquier tipo de delitos. No los voy a decir por, para evitar censuras aquí en YouTube. Pero tú te sientes igual a esas personas. Por eso a mí no me gusta hablar de igualdad. Me gusta hablar de equidad. Equidad procesal. Equidad en términos de justicia. En términos de valores. De, en, en sociedad, por ejemplo. Pero no me gusta hablar de igualdad porque eh, la igualdad convalida cualquier tipo de anomalía. Y te convierte. Te pone al nivel de cualquier persona, independientemente de si es un criminal, si es bueno o es malo o lo que sea. Entonces, a mí no me gusta hablar precisamente de eso, ese concepto de igualdad tan efímero, ¿no? Pero bueno, es un discurso político. Hay que tener en claro que los ministros de la corte, acuérdense que con base en la Constitución, son propuestos por el presidente de la República en una terna. Y el Senado de la República debe de votar por alguno de esos tres. Y ese es el que se se va a la corte cuando hay una vacante, cuando muere alguien, cuando renuncia, etcétera, etcétera, o termina su periodo, ¿no? La nota sigue diciendo, en tanto, el ministro presidente afirmó, es un día histórico porque se incorpora a la corte una cuarta ministra, es la primera vez que este pleno está integrado por cuatro mujeres y esto nos coloca en un camino muy claro hacia la paridad de género la paridad que espero, perdón, se alcance en lo, con los próximos nombramientos. El ministro Saldívar destacó la formación de la ministra Ortiz Alf, su vocación de servicio y su compromiso de los derechos humanos con los derechos humanos, y añadió, estoy seguro que su integración a este tribunal re dundará para beneficio a la justicia. Aquí, bueno, vemos otra vez, repite el, el, el concepto de la paridad de género, lo cual está muy bien. O sea, no se van a confundir, no estoy diciendo que deberían de ser puras mujeres, ni que deberían de ser puros hombres. Estoy diciendo que esto, si se sigue exaltando, estás diciendo, estás estigmatizando. Está, debería ser totalmente natural que un ministro sea mujer o que sea hombre. Eso es totalmente irrelevante, ¿no? ¿Por qué nadie dice, a ver, sería bueno preguntarle a los ministros, que, sobre todo a estas personas que están hablando aquí, por qué razón no mejor dicen apostemos por la integridad moral y por la, por, por la preparación, por la calidez, por la calidad, mejor dicho, de, la, de, de los conocimientos de los ministros, por sus antecedentes, que no tengan antecedentes penales, que sean personas preparadas, en vez de estarnos fijando en si son hombres o mujeres. Luego, por acá, dice... Al brindar su mensaje, la ministra de Alf reiteró su compromiso de ejercer su función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad mexicana y con cercanía a la ciudadanía, resolver los asuntos desde su visión global e innovadora del papel que tiene la función judicial en el fortalecimiento del estado de derecho. Por cierto, le subí un short de lo que es el estado de derecho de acuerdo con un libro de Gustavo Zagrebelsky que cita, por cierto, ahí otro autor alemán. Les invito a que vayan a ver ese short y responder desde el máximo tribunal a la legítima demanda social de contar con un aparato de justicia abierto, imparcial y transparente. Y agregó, promoveré acciones transversales que reduzcan las brechas de desigualdad e impunidad en nuestro país. Cualquier cuestionar, perdón, desde un enfoque amplio de los derechos humanos, las interpretaciones tradicionales de las normas y el derecho a fin de garantizar una mayor y mejor protección para todas las personas, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. En esto me parece un discurso bastante aceptable, bastante eh, adecuado y bastante atinado por parte de la ahora ministra, porque ella está diciendo simplemente voy a atender situaciones de derechos humanos y de las personas con mayor vulnerabilidad. Ahí no está diciendo... Eh, nada más temas de género nada más los que siempre se han mencionado por decirlo así simplemente está hablando de una generalidad y eso me parece mucho más sano ella al menos en esta parte no está diciendo acuérdate que hay discriminación contra las mujeres no ella está diciendo vamos parejos vamos parejos contra todas las las, las políticas que discriminen o conductas o prácticas que discriminen a sectores desfavorecidos o que sufren precisamente eh, un trato diferente en términos de no igualdad, por así decirlo. Entonces, personas de mayor vulnerabilidad, como lo dice aquí. Entonces, eso me parece mucho mejor. Bien por la, la hora ministra, creo que yo les platicaba en un live que la ministra Ortiz Alf me dio clases hace ya varios años de derecho internacional público y creo que es una persona muy preparada. Creo que es una persona que si mantiene su imparcialidad y su objetividad puede hacer un gran trabajo en la Suprema Corte. Y por último, en el, el Pleno del Alto Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad de los integrantes que la ministra López Ortizalf quede adscrita a la segunda sala. Va a estar adscrita en la, a la segunda sala. Y bueno, esto fue la noticia del nombramiento de la ahora ministra Loreta Ortiz Alfa. Esperemos que sea por el bien de este país, esperamos que sus resoluciones sean eh, lo más imparciales posibles. Yo sé, y todos ustedes deberían, deberían de saber que los nombramientos de la Corte, pues desde luego que tienen tintes políticos al ser propuestos por el presidente de la República y por ser votados por un órgano de elección popular como el Senado de la República. Por lo tanto, pues no nos vayamos a sorprender si de repente tienen tintes políticos sus decisiones, sus sentencias, todo lo que haga. Tiene una alta responsabilidad, una altísima responsabilidad que yo soy de esos que sostiene que no existe la objetividad absoluta. Los jueces tienen subjetividad en sus resoluciones y es imposible ser totalmente objetivo. Ningún ser humano lo es, pero creo que debe de mantenerse, sin embargo, la imparcialidad y la independencia. A lo más que puedan hacerlo. No es lo mismo objetividad que independencia, ni que imparcialidad. Son cosas diferentes. Entonces, pues esperemos que uh, haga una buena labor. Creo en la ministra Ortiz Alf sé que es una, me consta que es una persona preparada y bueno, sin más, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y hasta pronto.